Es para la Dirección General de Trabajo y Bienestar Social la negociación colectiva y cuál debería ser la función de su dirección general en esta materia. Bueno, para nosotros la negociación colectiva es lo que debería ser siempre el marco de relaciones de derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. Digo debería ser porque con la actual legislación, desde la última reforma de Rajoy, la negociación colectiva hay que reconocer que se ha desvirtuado. Porque una cosa es un convenio de sector donde los sindicatos representativos y los empresarios representativos negocian para todos los trabajadores y trabajadoras. Y otra cosa es lo que hoy en día está sabiendo, que son convenios de empresa donde un delegado o delegada negocia un convenio colectivo. Y eso no siempre es fácil, porque existen problemas, el delegado no siempre tiene libertad de verdad, es real, para poder negociar en igualdad de condiciones. Porque eso es fundamental. Pues hablar de convenio colectivo es hablar de que en la mesa se sientan en igualdad de condiciones para defender derechos, unos y otros. Si no hay igualdad de condiciones, el resultado no será así. Por eso, desde la Dirección General de Trabajo, cumplimos con lo que nos marca la norma de vigilar la legalidad de los convenios colectivos. Vigilar la legalidad es asegurar que se cumplen todas las leyes, también las leyes europeas. Y a partir de ahora vamos a hacer una vigilancia extrema para el cumplimiento de lo que nos manda la directiva. Vigilancia extrema que además, visto la práctica, la haremos sobre los convenios de empresa, porque, como decía antes, son los convenios que se suelen negociar con más discrepancia y más desigualdad entre el delegado o la delegada que negocia y los representantes de la empresa.